muy contento aquí. Creo que Drago volvió a nacer, ¿no? En Los Ángeles, recordemos, con Lucha Underground y en los eventos de Inoki. En fin, he estado invitado en muchos, en varias compañías y muy contento de volver aquí a Los Ángeles. Casi no llego por cuestiones de vuelo, pero mira, se me hizo estar de nuevo. Y es una ciudad donde hay muchísima afición a la lucha libre y al wrestling, o sea, hay como esa fusión de las dos, vertientes. ¿Cómo evalúas toda la afición que se vive, aquí en Los Ángeles, esta pasión por la lucha libre? A final de cuentas son los que salen ganando, ¿no? Yo creo que vienen, disfrutan de un buen espectáculo, se van contentos y por eso es que regresan. Y como tú lo acabas de decir, fusionado el wrestling con lucha libre, creo que hacen todavía más interesante el espectáculo. Y bueno, dices que acabas de llegar, pero pues esta semana, que es la semana de WrestleMania, y aquí es el epicentro, pues se está sintiendo un poquito más todavía la fiebre de la lucha libre. No sé si ya lo pudiste palpar en el corto tiempo que tienes acá, pero es un fin de semana especial, sin duda alguna, para el mundo de la lucha libre. No, y va a agarrar más calor. Yo vengo entrando ahorita a Los Ángeles. Mañana vamos a estar en una firma de autógrafos, precisamente, ahí en WrestleCom. Y pues bueno, viene mucha gente de diferentes partes del mundo a disfrutar de este gran deporte. Y no podría dejar pasar la oportunidad de preguntarte si quieres mandar un mensaje o algún comentario que tengas sobre Rey Mysterio por la trayectoria que ha tenido este personaje. Uno de mis ídolos en la lucha libre, un ejemplo a seguir para muchos de nosotros. Creo que es ídolo de muchos de nosotros, me atrevo a decirlo. Una gran persona, un gran ser humano, que nos ha dado muy buenos consejos. Aparte, un gran amigo, ¿no? La verdad que emocionado. Yo creo que el compartir un vestidor con él, una lucha, se siente uno de verdad orgulloso, se siente honrado. ¿Y qué más te puedo decir? Rey Mysterio vino a evolucionar mucho la lucha libre aquí en todo el extranjero y va a ser siempre un ejemplo a seguir para muchos de nosotros. ¿Tú recuerdas qué fue lo primero que pensaste la primera vez que escuchaste hablar o que viste a Rey Mysterio? Mira, Rey Mysterio es uno de mis ídolos, siempre lo he dicho. De los ídolos de lucha libre que para mí fue un ejemplo a seguir por su estilo, por su complexión, por su estatura, uno de mis ídolos, ¿no? Y creo que para mí fue un ejemplo a seguir y siempre me he inspirado también en su estilo de lucha. Como persona, cuando lo conocí, pues, ¿qué te puedo decir, no? Una persona tan humilde que yo creo que muchos quisieran ser como él. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas compartir, que hayas vivido con él en una de las luchas que compartiste o algo que quieras comentar? Tuvimos un tribal dance, me parece que fue en Memphis, Pentagón, Rey Mysterio, tu servidor. Y pues digo, no manches, de por sí compartir el cuadrilátero con él era una cosa que nunca me imaginaba en la vida. Y pues bueno, luchar contra él, imagínate, ¿qué te puedo decir, no? Y para mí fue una gran enseñanza. Tu etapa en Lucha Underground, que también fue un capítulo importante dentro de la lucha libre y que se hacía aquí en Los Ángeles, ¿cómo recuerdas esa etapa y qué significó para tu carrera? Me hizo crecer como luchador profesional, me abrió puertas para lugares que nunca imaginé en la vida llegar. Yo creo que fue un proyecto que hizo que yo siguiera en la lucha libre hasta la fecha, ¿no? Aquí estoy más por Lucha Underground, porque la gente me conoce. Bien eslabonado, ¿no? Estar en una empresa, una compañía como AAA, llegar a Lucha Underground y ¿qué te puedo decir, no? Me abrió lugares que nunca imaginé en la vida llegar por Lucha Underground. ¿Tú crees que Los Ángeles está lista y merece una plaza auténticamente para el uso exclusivo de la lucha libre? Sí, son pequeñas pero de un impacto enorme y creo que sí, se merece siempre que tengan un lugar donde sea más grande, donde la gente asista y disfrute no nada más de ver a determinados luchadores, ¿no? Que siga fluyendo que venga uno, que venga otro, que vengan de diferentes partes del mundo, en fin, que lleguen de todas partes del mundo aquí a Los Ángeles para que la gente disfrute de este gran espectáculo. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quieras dar a la afición, sobre todo aquí a la de Los Ángeles? Así es, muchas gracias por venir, asistir, echarnos porras. Persigan sus sueños, nunca se rindan.